Hola, bienvenido a Taroleando. Este video va a ser una pequeña introducción al libro llamado Stick and Show y cómo lo puedes aplicar alrededor de las tarolas para crear una rutina de ensayo que sea más eficiente. Vamos con eso. Este libro está escrito por el autor George Lawrence Stone. Está escrito en un compás de 4/4, pero en forma de compasillo. Eso significa que es el doble de la nota que está escrita. Pero si no sabes leer partitura, no te preocupes. Nomás puedes seguir la variación de las manos. La letra R va a ser para la mano derecha y la letra L va a ser para la mano izquierda. Este libro también lo puedes aplicar a la tambora. Para la mano derecha lo puedes tocar en el parche, en la tambora. O para la letra L, en la mano izquierda, puedes usar el contratiempo. También puedes agarrar un par de baquetas y lo puedes tocar con tu sección, ya sea en las tarolas o en un practicador. Este libro tiene varios ejercicios que están numeradas con diferentes líneas. Para este video vamos a tomar las primeras 4. Y lo que tiene bueno este libro es que te forza a no solamente empezar cada ejercicio con la mano derecha, pero también te forza a empezarlo con la mano izquierda. Entonces estás trabajando la mano débil. Entonces para la primera línea lo que vamos a hacer, vamos a alternar nomás de mano derecha a mano izquierda. El libro te sugiere que repitas cada ejercicio 20 veces antes de seguir a la siguiente, pero tú puedes tocarlo las veces que quieras, pero por cuestión de tiempo en este video nomás lo vamos a tocar 2 veces. También la velocidad no tienes que seguirlo de este video, tú lo puedes bajar o subir dependiendo en el nivel que estés o dependiendo en tu práctica y cómo lo quieras desarrollar. Para este video te voy a enseñar cómo tocarlo en un tambor primero y después te voy a enseñar otras variaciones alrededor de las tarolas. Vamos con la línea número 1. Para la segunda línea va a ser lo mismo de alternar, pero en lugar de empezar con la mano derecha, vamos a empezar con la mano izquierda. Igual lo vamos a tocar en un tambor con el metrónomo y después les voy a enseñar otras variaciones alrededor de las tarolas. Vamos con la línea 2. Para la tercera línea ya no vamos a alternar, los golpes van a ser dobles, van a ser 2 con la mano derecha seguido con 2 con la mano izquierda. Aquí lo que queremos hacer es que cada golpe que estemos dando esté al mismo nivel que la mano derecha y la mano izquierda. Igual vamos a hacerlo con un metrónomo, se los voy a enseñar en un tambor y después les voy a enseñar otras variaciones que podemos meter alrededor de las tarolas. Vamos con la línea 3. Para la línea 4 es similar a la línea 3, lo único que cambia es que ahora vamos a empezar con la mano izquierda en lugar de la derecha. Entonces vamos a empezar con 2 con la mano izquierda, seguido con 2 con la mano derecha. Igual recuerda mantener cada nota al mismo nivel. Ahorita les voy a enseñar cómo tocarlo en un tambor y después otras variaciones alrededor de las tarolas. Vamos con la cuarta línea. Bueno, es todo por hoy. Esto nomás fue una pequeña introducción a lo que te puede ofrecer este libro. Si quieres que haga más videos explicando más ejercicios, déjame saber en los comentarios. Los quiero invitar a que se suscriban al canal dando un clic a la campanita. También escuchen el podcast nuevo, Taroleando, que también ya está en diferentes plataformas, el audio. Ahí vamos a dejar el link en las descripciones. Síganos por redes, en Facebook o Instagram. También vayan a la página oficial taroleando.com, suscríbanse ahí a la lista de correo electrónico. Y también si tienen cualquier pregunta sobre las tarolas, la tambora o cualquier cosa que hablamos
en estos videos. Déjanos su comentario, te vamos a responder de la mejor manera que podamos. Recuerda que sigue echando un chingo de ganas. Ya estamos para la próxima.